¿Qué tal, amigo? Dime. ¿Me podrías ayudar a reparar este calzado? Es que se me cayó cigarro. ¿Qué le pasó? Bueno, se me cayó ceniza de cigarro. Ah, ok. Aquí está, amigo. Ah, ok. Me habías mencionado que habías cotizado por redes sociales, sí, ¿no? ¿Lo traes la cotización? A ver, muéstramela, por favor. Correcto, entonces estabas fumando y se te... Sí, bueno, lo coticé ahí por... Mandaste el videito. Lo vi por TikTok, todo eso. Ah, ok, lo viste, mandaste el video y ya te dieron la cotización. Perfecto. Sí, cómo no, amigo. Sí, sí, se puede. ¿Qué quieres que le pongamos, tela o piel? Tela, por favor. Igual como viene. Sí. A ver, cambio, perfecto. Muy bien, amigo. Perfecto. Sí, amigo, con mucho gusto. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es, le vamos a tener que descoser bien aquí, con mucho cuidado, pegar y coser, sí, y cambiarle la telita por otra telita, pues de una mejor calidad, porque esa la veo muy delgadita. Sí, exacto. Y ya te van a quedar bien, nada más que ya necesitas dejar de fumar, porque si no, es lo mismo. Sí, no. Muy bien, amigo, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas? Kevin. Kevin, muy bien, Kevin. Entonces, mira, te voy a dar la notita. Nada más que mira, Kevin, ahorita andamos como muy cargados de chamba. Sí, vas a tener que darme unos dillitas. Sí, no hay problema. No hay problema. ¿No te corre mucha prisa? No. Correcto, Kevin. Perfecto. Entonces, bueno, me los dejas y con mucho gusto. Te voy a formular tu nota para que con esa notita vengas y lo recojas. ¿Sale? Sí, está bien. Perfecto, Kevin. Mi bolsa. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues aquí les traemos estas chinelitas especialmente para todos ustedes, pero fíjense que estas chinelitas tienen un poquito de diferencia debido a que este cliente, este amigo, quiso que le pusiéramos la chinela otra vez de tela. Miren ahí cómo se quemó con un cigarro. Ahí miren, ahí pueden apreciarlo, ahí en el mero centro de la chinela, que se le cayó la colilla del cigarro o algo pasó. Y pues, oh desgracia, estos tenis que realmente están en excelentes condiciones, pues se vieron mal. Entonces, ahora nos los trajo aquí a reparadora de calzado El Cometa para darle solución a ese pequeño gran problemón. Entonces, aquí el maestro Vic se la va a aventar. Entonces, como te repito, este amigo quiso ponerle tela en lugar de piel. Y pues bueno, pues vamos aquí al cliente lo que pida. Sale aquí el MyVic, está concentradísimo en hacerlo. Y en esta cabina de sonido de El Cometa nos acompaña Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué pasó, papá? Pues aquí saludando a nuestros queridos amigos. ¿Cómo van viendo esta reparación del maestro Vic? Ahí cortándole un poquito las costuras para posteriormente adecuarle la telita. Ahora no fue una telita, perdón, no fue una chinela de piel, ahora fue una chinelita de telita. Y pues sacó aquí su molde. Oye, papá, ahorita que estábamos checando los datos curiosos, ¿qué opinas de que este me pareció muy interesante? O sea, desde hace miles de años los egipcios ya reparaban sandalias de cuero, hace más de 4000 años, demostrando que siempre ha sido muy necesario la reparación de calzado. Sí, claro, porque pues anteriormente pues siempre ha existido, siempre tenías que cubrir tus pies pues para que no te lastimes, ¿no? Entonces, desde los egipcios, lo que me gustaría saber es cómo curtían las pieles o cómo le hacían, sí, en aquellos años, pues para que fueran unos zapatos o unos huaraches pues más que nada confortables, ¿no? Y que duran, digo, actualmente hay otras técnicas ya muy avanzadas con productos químicos, pero cómo le habrán hecho en aquellas épocas, pues solamente ellos lo saben. Pero mira, siempre se ha reparado el calzado. Y fíjate que mucha gente no sabe que se puede reparar el calzado. Ayer me topé con un señor que vino a visitarnos para otro asunto, un asunto de que iba a hacer aquí un trabajo, y me dijo, oye, yo nunca he pensado reparar el calzado. Y pues no, pues mira, sí se puede reparar. Y dicen, luego mucha gente no sabe que se pueden reparar los tenis, piensa que nada más los zapatos convencionales. Entonces, pues es un dato que quiero que sepan todo el mundo, el calzado se puede reparar, ¿a poco no, Leo? Exactamente, y sabes que también me gustaría comentar que en la Edad Media los zapateros formaban grupos especializados y respetados, porque no solo hacían zapatos, sino que también eran expertos en reparar calzado, usando métodos que aprendían y mejoraban con el tiempo. Y bueno, y pues sabemos muy bien que la reparación de calzado necesitas diferentes técnicas, como coser las suelas, parchar, justo curtir, dar estos tipos de acabados. Entonces, no cualquiera, ¿verdad?
Pues sí, es un oficio que ya sabes, como cualquier oficio, hay que saberle. Dice el dicho que cada quien en su oficio es rey. Y pues sí, es algo que se aprende. O sea, que no hay una escuela a la que vayas, ¿no? Aún con Alep, a que aprendas este oficio, sino que lo vas adquiriendo a través de... se va pasando de sabiduría en sabiduría, de persona en persona. Y pues bueno, pues poco a poco. Mira, Leo, ya quedaron. ¿Cómo los ves las chinelas de tela? Pues ya quedaron, mis amigos. ¿Ustedes qué opinan de estas chinelitas ahora de tela? Y pues espero que les haya gustado mucho el video y like para más. Ahora sí, su perfumito de venta en Mercado Libre. Y sus hormas. Y mira, ulala, chulada. Este amigo va a quedar contentísimo porque sus zapatos volverán al cotorreo para que sigan teniendo mucha vida. Estos se hacen trabajos. No, milagros. Síguenos en redes, comenten, compartan. Adiós.